Shock es una artista trans. Es actriz, docente, cantante y escritora. Nos va a acompañar en este programa sobre sociedad. Así arrancamos este Tutti Frutti. Soy Susy Shock, artista trans sudaca. Así me autodefino porque es desde donde hago todo lo que hago y desde donde dialogo con mi arte y con mi posicionamiento político, digamos. Vengo de una familia tucumana, pampeana, muy cantora y muy, muy de bailar folclore. Entonces, lo primero que hacemos generalmente en nuestra familia es ir a bailar, aprender a bailar folclore y bailar. Así que ya tengo un recorrido de peñas y de todo eso de muy chiquita. Y a los 14 años empecé a hacer teatro. Empecé a estudiar y empecé a ser parte de grupos de teatro independiente, que esto no casualmente yo lo cuento porque tiene que ver con una formación también, la primera gran formación política, porque ser parte del teatro independiente, por lo menos en la Argentina, implica en todo caso todo un posicionamiento también de por qué haces lo que haces, el texto que elegís y te subís al escenario. Hay toda una corriente que por suerte sigue estando de búsqueda más allá de lo comercial, de por qué de ser famosa y toda esa secuencia que a veces también es ni más ni menos que otro mandato. Siempre estuve, de alguna manera me doy cuenta en mi vida, en espacios que exigían un rebel total y tomar un posicionamiento por lo nuevo. A mí me parece que eso hace que yo sea trans, no solamente por mis decisiones de género y sexuales, sino porque ando ahí inquietándome bastante con lo que supuestamente hay que hacer para tratar de releerlo. Así que por ahí ando. Tengo una hija de 22 años, artista plástica, bellísima en todos los sentidos, porque no solamente es mi hija de sangre, sino que es como una compañera en este camino también de deconstrucción. Yo creo que ser padre y ser madre es un trabajo que lo vas haciendo siempre con otro y con otra, con ese otro y esa otra, ¿no? Entendiendo siempre que el hijo y la hija no es de una, sino realmente es un otro y una otra. Y esto, rodeada con arte y rodeada con una militancia, también fue la posibilidad enorme de hacer práctica de eso que una dice. Hay algo de estos tiempos también, digo, no es casual que yo pueda ser hoy la madre-padre de Anaí en esta época, y este contexto, ni de este lado del continente. Creo que no es casual que nos fuimos construyendo, como también se fue construyendo, un modo de ver lo distinto y la posibilidad enorme que significa que podamos ser gozosamente distintos y distintas. Así que creo que soy la madre-padre de ese contexto también, y ella es la hija también de ese contexto. Política, una palabra que hoy en día significa tanto, sobre todo para los jóvenes. Y me parece muy sano que en esta época los jóvenes no le tengan miedo a la palabra política y utilicen la herramienta para hacer valer sus derechos. Muchas personas piensan que el hamburguesa es solamente una forma de expresar arte. Lo que no sabemos es la importante labor social que ellos realizan. Acompáñanos a ver lo que es el espíritu burguero. Nicolás, director de La Murga. Nicolás, cuéntanos un poco cómo surge La Murga. La Murga nace como un proyecto colectivo de expresión de carnaval, mezclado también con cuestiones por ahí de agrupar gente, de darle una, otra identidad por ahí a pie, por ahí estaba medio desvariado. Directoras de La Murga. Cuéntanos un poco, ¿quién puede entrar a La Murga?
La murga es completamente abierta y está dispuesta a recibir a quien quiera venir a divertirse, quien quiera venir a relajar, a desconectar su cabeza. La idea principal de la murga y la que intentamos sostener a lo largo de estos 15 años es sacar a los chicos de la esquina, sacar a los pibes de la calle, que se sientan parte de esta sociedad que a veces los maltrata, a veces los distrata. Y que bueno, acá adentro ellos puedan ser un murguero más. Ellos se ponen la levita, que es nuestro plan, son las estrellas de la murga. Se olvidan de la semana, de la escuela, de si hay líos en la casa, se olvidan de todo. Lo que tiene la murga es que es un colectivo donde todos pueden ser parte, todos encuentran su lugar, digamos. El bebé recién nacido, la madre primeriza, el abuelo, los pibes, las chicas. Adultos, ancianos, capacitados, ¿no? La murga tiene esa potencialidad donde todo puede ser actor. Así que ya sabes, si no encuentras tu lugar, ven a la murga que seguramente aquí lo encontrarás. Y bueno, yo me quedo con mis clases. F. Facilitación. ¿Por qué facilitación? Porque en toda sociedad se debe facilitar la participación y dar los canales necesarios y los medios necesarios para que la gente participe. Cambio. Para una sociedad con cambio. En este informe vamos a aprender a cuidarnos y a cuidar al otro. Acompáñame. En el programa de hoy estamos con Eduardo Bocende, él es psicólogo y es capacitador en educación sexual integral. Le vamos a preguntar un poco, que nos cuente, ¿de qué se trata la educación sexual? Esto es una preocupación, un problema que viene, digamos, siendo una demanda de la jefatura regional, de los inspectores y de las escuelas secundarias. El taller de sexo si se habla son tres encuentros en general, los hacemos en escuelas públicas de la zona 4, que es Berazategui, Quilmes y Florencio Varela. Las escuelas pensaron que era ideal abordar esto de la manera más integral, con la mayor cantidad de información posible y de la manera más temprana. Los tres encuentros básicamente consisten en dar información y también que sean de un tinte reflexivo, ¿no? No solamente algo académico, sino más bien algo que tenga que ver con el desarrollo personal y la vida cotidiana. También trabajamos mucho el tema de género, también trabajamos mucho el tema de derechos de los adolescentes, derechos a la salud. Trabajamos no solo métodos anticonceptivos, como se hacía tradicionalmente, y el conocimiento del sistema reproductor, sino también las relaciones sociales, el tema del trato personal con el otro, la violencia, el embarazo adolescente, la adolescencia, cómo cuidarse y cómo cuidar al otro. En los afiches, ¿los jóvenes plasman cuáles son sus inquietudes? Sí, la idea es que ellos puedan primero mostrar la recepción que han tenido de los distintos temas que nosotros trabajamos. ¿Y cómo responden los jóvenes? La verdad que la respuesta de los jóvenes es muy positiva. Participan, se interesan. Y la idea es que ellos puedan mostrarle a otros chicos de otras escuelas lo que ellos han aprendido, ¿no? Incorporado de todas estas cuestiones y que además ellos puedan ser transmisores de esto a otros chicos. Ahora que tenés más información, ya sabes, cuidate. Soy Loli Cairo para Tutti Frutti. Colectivo, porque creo que la sociedad, de la única manera que se transforma, es de manera colectiva. A las personas trans se nos ve cada vez más, pero porque empezamos a ser visibles de un tiempo a esta parte,
mucho más potentemente, no porque no haya habido hace años también la necesidad y la cosa terca de unos cuantos y unas cuantas de ser parte de esa visibilización. Y a partir de ese primer envión somos indudablemente ni más ni menos que resultado hasta de políticas que hay, ¿no? Lo que creo igual es que el machismo sigue siendo enorme, vivimos en un estado intrínsecamente patriarcal, estamos siempre en esta dicotomía de lo binario, tenemos el eje de una institución como la católica y las iglesias en general que siguen pregonando un modelo y que siguen comandando inclusive en políticas de Estado. Así que somos eso que es imposible que no se vea, como dicen mis amigas, si hay algo que no puede dejar de verse es una persona trans, y eso ya en sí significa una audacia, aunque sea para ser vos misma. Después, si encima vos tenés un compromiso de militancia, creo que es un plus enorme para ir transitando. Yo entré hoy acá y me saludaron dos personas y yo saludé a todas las personas desde que entré. Y eso tiene que ver con lo que siempre una persona trans hace, porque una persona trans, por existir, por ser parte de un espacio, lo que hace es poner en discusión al otro y a la otra. ¿Qué soy yo si saludo a una persona trans? ¿Qué soy yo si me reflejo y tengo afecto y me vinculo con una persona trans? Las personas trans están dejando de ser leídas solamente por ser trans, sino porque empiezan a poner en duda o en cuestionamiento o en diálogo, vamos a ver, de acuerdo al momento, cuál de todas estas cosas son, ponen en diálogo y en discusión lo que vos sos. Entonces, eso es lo interesante. Digo, cuando ya no nos corre tanto la policía, que sigue habiendo casos, cuando sos parte de un Estado de Derecho y podés discutir adentro de las instituciones políticas, sos ni más ni menos que una persona que está siendo considerada. Entonces, también es el momento de empezar a proponernos, entre otras cosas, unas militancias también más alegres. Por eso soy del arte y creo que el arte es la gran herramienta para relajarnos y para proponer otros mundos posibles, que por ahí, cuando pensamos en políticas específicamente, nos ponemos muy solemnes y todo eso. Así que, nada, yo creo que es un buen momento de la vida para ser trans. Nunca ha sido fácil, en el continente sigue siendo muy difícil, en partes de nuestro país donde los edictos siguen funcionando es muy difícil. Quizás hoy mismo haya un niño, una niña, un adolescente soñándose en la soledad de su habitación cosas que su propia familia en el otro lado de la habitación se lo va a violentar o no va a entender, y una maestra y unos compañeros tampoco. Así que me parece que cuanto más se vea, cuanto más se nos vea, más vamos a ayudar a esas alas para que no crezcan rotas, como dice Pedro Lemebel, y hacia eso vamos. Libertad. Libertad para acceder a la información desde cualquier punto y desde cualquier plataforma. Existen tantos tipos de bicicletas como personas que las usan. Sirven en deportes, paseos, como transporte. Las usan los chicos, los grandes, los abuelos y hasta tu vieja. En los últimos años surgieron diversos grupos o colectivos que resignificaron su uso, tiñendo el paisaje urbano, promoviendo una interacción consciente con el entorno. Uno de estos espacios es la Masa Crítica, movimiento que reúne a cientos de personas con la idea: una bici más, un auto menos. Contame cómo es que comienza la Masa Crítica. Masa Crítica empieza hace 21 años ya en San Francisco, en Estados Unidos. Se organizaron algunas personas para, no se organizaron, se juntaron para andar en bicicleta y se hizo un movimiento cada vez de mayor concurrencia de bicicletas y se fue como importando a otros, exportando mejor dicho, a otros lugares. Nada, se pasean en bicicleta, cada uno con su propia reivindicación. Me parece que es el uso de festejar el uso de la bicicleta. Y ser feliz arriba de uno. Rollers también, cualquier clase de rueda que no tenga motor. Ya se expandió un poco la Masa Crítica, de al principio bicicleta solamente. Ahora, al menos en Buenos Aires es como la ciudad, es muy cosmopolita, ¿no? Hay rollers, hay monopatines, hay omniciclos, hay tándem, hay de todo. Y bueno, vos me decías que el objetivo entonces es tratar de usar algo que no tenga motor. Festejar el uso de la bici, festejar el uso de las ruedas, sin motor. I don't want to.
Soy de Rosario, pero ya había venido otras más acá, especialmente para venir a masear. Desde la masa crítica, Nahuel Ferrer para Tutti Frutti. ¡Vamos! Podría decir a los jóvenes, más allá de si hay algo de la historia nuestra que les ande circulando y que les genere coincidencia, a veces que está bueno también para hacer ese otro y esa otra que acompañe a ese y a esa que quiere ser otra cosa, digamos, ¿no? Tratar de tener esos vínculos en serio más amorosos, comprometidos con lo que el otro y la otra vaya haciendo. Por algo también hay una tasa de suicidios muy grande en la adolescencia, porque hay una oreja que no existe, un oído que no se abre para escuchar, un abrazo que deja de darse. Entonces me parece que es el momento de proponernos ser partes en serio de un colectivo, ponernos a abrazarnos en serio con la diferencia, que está buenísimo ser distintos y distintas. Todos de hecho somos distintos y distintas. Yo no creo en la igualdad. No peleo para ser iguales con nadie, peleo para que vos y quien sea, sea lo que tenga que ser gozosamente, con todos los derechos plenos que eso signifique y le signifique, y con la posibilidad de seguir recreándose. Si no, me parece que en vez de humanos seremos prepisas. Y yo creo en otra cosa, creo en otro vuelo por el cual estamos en este mundo, ¿no? ¿Listo? La lucha de la educación popular es por construir la felicidad en la sociedad. En los últimos años, la violencia de género ha tenido un gran impacto en toda la sociedad, generando una gran preocupación entre todos. Le presentamos un informe para que te ayude a comprender más sobre esta problemática. En los últimos 10 años, la lucha de hombres y mujeres ha instalado el debate sobre violencia de género en la Argentina. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Para responder este interrogante, Tutti Frutti visitó la ciudad de La Plata para conversar con la socióloga Paula Talamonte. Hola, pasen. Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de un problema cultural, estamos hablando de algo que tiene que ver con las tradiciones, con lo que aprendemos en nuestra casa, con lo que aprendimos de nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos. Hoy hablar de violencia de género implica desnaturalizar un montón de cosas que tienen que ver con el sentido común, que tienen que ver con la cultura. La violencia de género, específicamente, es una construcción histórica que es de una diferencia de varones y mujeres, se construye una desigualdad. Los varones están por encima de las mujeres. Nosotros vivimos en una cultura que ha estructurado relaciones de poder entre varones y mujeres que definen determinados roles para varones y para mujeres. Estos roles, en realidad, están construidos en la cultura, aunque nosotros no vivamos como naturales. Y estas ideas de cómo tiene que ser una mujer y cómo tiene que ser un varón también generan, son parte de la violencia de género. Son parte de la construcción social y cultural de los roles. Entonces, que hoy se hable de violencia de género es producto de un proceso cultural de transformación, de lucha a un montón de mujeres y de varones, y de disidencias sexuales y diversidades sexuales, que a partir de lugares de mucho sufrimiento lucharon mucho para que hoy se hable de esto, se legislen leyes en torno a esto y se creen instituciones protectorias, digamos, instituciones que puedan proteger y acompañar a que estas personas que sufren violencia puedan salirse de esos lugares.
En la ciudad de Quilmes funciona La Casita, una institución que ampara y protege a mujeres víctimas de violencia de género. Hola, buenas tardes, soy Berenice. Gracias. María y Flavia, cuéntenos un poquito de La Casita. ¿Qué es La Casita? Bueno, este lugar conocido como La Casita es un programa de promoción, protección y restitución de los derechos de la mujer. Es un lugar que pertenece, es parte del municipio. Trabajamos ajeno por una cuestión estratégica, dado que se tiene en cuenta de que la mujer que recurre a este lugar viene atravesando un problema de violencia en la mayoría de los casos graves. Entonces, con esta idea de que la pueda estar recibiendo, está camuflado más bien este lugar. Las mujeres, nosotros atendemos a todo tipo de mujeres, mujeres de distintas clases sociales. La violencia no distingue ni raza, ni color, ni religión, ni clases sociales, ¿sí? Una vez que la mujer llega, siempre ella tiene que venir porque ella quiere. Es muy importante que la primera entrevista realmente haya una empatía, porque de esto depende lo que viene después. Nosotros siempre le decimos que es muy difícil, pero no peor de lo que ella vivió, porque para llegar a este lugar debe estar atravesando un momento muy difícil, muy difícil. Devolverle a una persona la identidad, porque cuando una mujer sufre violencia, inclusive el no. La violencia se expresa como en un círculo, ¿no? Entonces, primero hay un momento de acumulación de tensión, hay un momento de explosión de la tensión, cuando se produce el golpe, cuando se produce la explosión de violencia, y después viene la luna de miel, el arrepentimiento. No va a pasar nunca más, te hago un regalo, te prometo que voy a cambiar. Y el círculo es cada vez más rápido y la violencia a veces es cada vez más violenta. En Argentina se sancionó la ley 26485, que es la ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales. Desconocer la ley y la publicidad de la ley permite reconocer que una situación que vivimos y que quizás tenemos naturalizada y no reconocemos como violencia, podamos identificarla como una situación de violencia. Lo peor que podemos hacer es dejar solo a una persona en situación, porque la pueden matar. Y peor, la pueden no matar. Esa mujer puede vivir hasta sus 90 años teniendo una vida horrible, de mucha violencia, muy infeliz. En Argentina, cada 36 horas, una mujer o una joven muere a manos de su pareja o expareja, lo que se ya conoce como femicidio. Cada 36 horas. Es mucho. Nuestro desafío será trabajar entre todos y todas para construir una sociedad más tolerante y diversa, donde las diferencias entre los géneros sean la base de la igualdad. Dale. No, pongo medio evo. Me acuerdo de haber encontrado una nota importante que me enseñó que en la época medieval el mismo rey le daba una ayuda haciendo producir sus bienes, y luego cuando esta persona se mejoraba le devolvía con los intereses generados. Beso. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas, o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodoma y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui, y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros. Que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser, y que por eso te beso. Los, las beso. Me besás, besaremos. Por eso el beso.
más sobre sociedad. Búscanos, síguenos y compártenos en las redes sociales. Esperamos que les haya gustado. Hasta el próximo Tutti Frutti.